Hola de nuevo, les pido perdón porque he tenido que cortar la retransmisión del directo debido a que no había puesto el sonido, o sea, el grabador, el micro. Y pensaba que no se había grabado, pero luego sí que he visto que estaba grabado y el micro lo tenía, bueno, lo tenía conectado directo al ordenador, claro, por eso se ha grabado. Pero como estoy pasando esta grabación por el tema del OBS, pues pensaba que no se había grabado. Y ahora he pensado, claro, se ha grabado porque el micro también va directo, es el micro de la cámara, y entonces ha ido directo al vídeo de YouTube. Así es que les pido disculpas por cortar el vídeo y no poder terminarlo de golpe. Pero bueno, para aquellas personas que se retrasen, pues ahora es su oportunidad de volver a ver en directo este streaming. La verdad es que nunca he estudiado como la mayoría de nosotros. Nunca hemos estudiado tecnología y todo lo hacemos conforme van saliendo las cosas nuevas y bien, y gracias a los tutoriales de YouTube, como en este caso yo puedo aportar mi granito de arena con el tema de las plantas, pues salimos adelante. Bien, pues pido disculpas por el fallo que he tenido y por haber cortado la comunicación tan rápidamente y quiero empezar de nuevo pues a hablar del tema. Voy a dar la bienvenida en el chat. Bienvenida, vale. Es mi primera vez que voy a utilizar el chat y todo este tema, como expliqué en un principio. Pero bueno, yo sé que lo comprenderán y como se dice normalmente, la intención es buena. Bien, pues vamos a empezar con los gráficos, que bueno, con los gráficos, más que gráficos, es los apuntes, ¿no? Los apuntes que vais a ver ahora, y si alguno de ustedes ya han estado viendo el vídeo, pues repito, disculpas por el corte, pero pensé que no había puesto el sonido por mediación del OBS, pero he visto que te está conectado tanto el altavoz que va por directamente desde la CAN, no tengo el otro micro auxiliar, y pues se ha estado escuchando con el micro de la CAN sin necesidad de ponerlo como fuente en OBS. Y ese ha sido mi susto. Digo, estoy hablando y nadie me estará escuchando porque no he puesto el micro. Pero el micro sí que estaba puesto, como he explicado antes. Pero bueno, es una novatada y quizás a alguno le he hecho perder el tiempo. Bien, pues la idea que con lo cual había empezado antes es que hay unas novedades en el vídeo, en este caso, perdón, en mis tutoriales, en el canal. Las variedades son que, como dice arriba, tu canal de jardinería, tú decides los temas a tratar. O sea, la novedad entre otras cosas es que podemos poner los temas que queremos aprender o queremos escuchar del canal de jardinería. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo hacemos en la caja de comentarios que hay debajo del vídeo, donde cada uno pone sus preguntas y puede poner los temas que les gustaría que habláramos. Y esa es una de las novedades. La otra de las novedades es que yo voy haciendo vídeos enlatados, vídeos que luego se editan. La idea es hacer directos. Como he dicho antes, hay personas que me ven desde España, que me ven de México, de Argentina, de parte de los Estados Unidos, de Perú,
porque YouTube, pues hoy en día alcanza prácticamente todo el mundo. Entonces yo, como ya no estoy trabajando porque ya estoy jubilado, ya tengo tiempo de hacer propuestas. Y una de ellas es, si un grupo de personas que son, por ejemplo, de México, y los horarios con México a España son muy diferentes, pues podemos hacer, yo por ejemplo podría hacer un vídeo a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo estoy jubilado y ya puedo manejar el canal a lo que, por ejemplo, muchos de los suscriptores o muchas personas necesiten, ¿vale? ¿Y sobre qué tema podemos hablar? Pues como pongo aquí, de las novedades en el tema de jardinería, pues si un suscriptor o una persona que ve los vídeos de Lugar del Jardinero y le gusta que se hable de un tema, pues como repito, en la caja de comentarios pueden poner, Santi, ¿podrías hablar de tal planta o cual planta? Por ejemplo, ahora por ejemplo hace mucho frío y muchas personas, pues cada uno en su trabajo, pues demasiado tiene con salir adelante y aprendiendo en su trabajo para ser un buen profesional. A lo mejor no sabe de plantas o de muchas plantas, pues él va a un centro de jardinería y pregunta, oye, ¿qué planta puedo poner ahora con estos fríos? Pues es el caso que queremos hacer en el canal. Oye, Santi, ¿qué planta podemos poner? Pues puedes poner ciclamen, puedes poner el pensamiento, puedes poner esta u otra planta, un arbusto, un árbol, un limonero, un naranjo, un frutal, de otra manera. Entonces, pues ya que estás en casa, tienes un canal de jardinería y yo estoy dispuesto a dedicar más tiempo, pues podéis usar el canal también como un complemento a vuestros conocimientos. ¿Qué complemento o qué cosas nos puedes enseñar o decir? Pues cómo cuidar y cómo tratamos a las plantas. Pues en el caso de los fríos. Oye, ¿cómo puedo cuidar plantas que tenía en la terraza, pero son muy delicadas y no quiero que se me hielen? En el caso de las begonias, pues puedes crear un pequeño vivero, puedes crear con unos plásticos unas protecciones, buscar en el lugar de tu casa un sitio que haya mucha iluminación y hacer ahí una especie de estanterías poniendo esas begonias. En fin, se puede dar muchas ideas. Hace 3 o 4 vídeos anteriores que hice de las poinsettias, pues hablé de los tratamientos de las plagas y enfermedades, o enfermedades y plagas. Se puede preguntar, oye, mira, tengo este problema, pues yo puedo preparar un vídeo sobre ese problema. A veces ese vídeo ya está. Por ejemplo, en el vídeo que he dicho, pues especifico cinco plagas más importantes o las cinco plagas principales, como el pulgón, como la cochinilla, como la mosca blanca, como las orugas. Entonces, no lo quieres buscar porque no sabes qué está, pues se puede hacer esa pregunta y yo puedo repetir o puedo mejorar la información anterior. Temas de enfermedades. Las plantas tienen también enfermedades debido a un exceso de agua, a fríos, a roturas. Pues yo puedo explicar, identificar lo que es un pitium, lo que son otro tipo de enfermedades, cómo tratarlas. En el vídeo anterior, que igual lo rescataré, igual si lo puedo anexar a este, lo anexaré, o sea, lo haré como una primera parte. Y luego este sería la segunda, que ahí ya he dado bastante información. Pero si lo puedo recuperar, que yo no lo he borrado, lo he puesto en oculto, pero todavía no he revisado bien cómo ha terminado el vídeo, ya os digo, por el tema del sonido. Vale. Otra cosa que quería comentaros son los temas. Por ejemplo, el tema de la reproducción. Pues un vídeo que ha tenido bastante éxito o que ha tenido muchas visualizaciones, como 125.000 visualizaciones, pues que para mí es muchísimo, para mí es muchísimo,
Pues, cómo reproducir la cica, ¿no? Que es un vídeo que ha tenido mucho éxito. Pero, por ejemplo, hay plantas que no he mencionado todavía. Pues, oye, Santi, ¿tú podrías hablar de esta planta? De cualquier otra planta, pues sí, lo puedo hablar. Entonces, ustedes me dicen, tú puedes hablar de esos temas, de si pueden ir junto con esta planta, con la otra planta, cómo la puedo reproducir, que se puede reproducir por hoja, por esquejes, por semilla, en fin, hay muchas maneras de hacerlo. También hay que ampliar el tema. Porque uno de los temas que en estos años de haciendo vídeos, tutoriales, no he llegado a hablar, ha sido de aromáticas, que comprenden lo que es pues, la salvia, la lavanda, el romero, la santolina, una que había dicho antes y ahora se me acaba de olvidar. Luego hablamos de las culinarias, que es decir, las plantas que son para la cocina, como la menta, la salvia. Luego hablamos de las hortícolas, como puede ser el tomate, los pimientos, las habas, las calabazas, las acelgas, la lechuga. Pues de estas cosas que yo no he hablado, pues las podemos ampliar. Son ideas que como bien digo arriba, ustedes pues son temas que me pueden plantear para yo prepararme y hacer un tutorial tranquilamente, porque como estaba diciendo en el primer vídeo, información tengo de sobra. Entonces, si les pueden ayudar a crecer más en conocimiento, y está claro que en la localidad de donde uno vive, en la zona de donde uno vive, pues hay profesionales, pues claro que sí. Se puede preguntar perfectamente a ellos. Pero a veces, por ejemplo, si ustedes son de México o de Argentina o yo qué sé, de Madrid, porque es diferente en Madrid el clima de Valencia, pues aquí estoy yo. Igual que yo puedo consultar, yo también veo vídeos de colegas y yo aprendo de ellos. Ahora, yo nunca miro un vídeo para ver, por ejemplo, si tengo que hablar de poinsettias, yo nunca vi veo vídeos de poinsettias. Porque yo creo que yo tengo que formar sobre mis conocimientos, sobre mi experiencia. Eso no quiere decir que si tengo dudas y busque un vídeo de poinsettias. Como en este caso, yo he trabajado en un vivero durante muchos años, que fue la primera parte de mi profesión. Yo empecé a trabajar en un vivero y he estado cuidando desde que vienen en esquejes pequeñitas hasta que llegan a la venta. Desde los primeros procesos del esquejado hasta salir a la venta. Y cómo hacer el foto. O sea, he aprendido lo del fotoperiodo, que es cuando las hojas verdes las hacemos, las adelantamos para que se vuelvan rojas. Entonces, yo ya poco a poco puedo aprender, pues claro que puedo aprender, porque ahora, por ejemplo, cuando se hace un fotoperiodo en las poinsettias, que es adelantar los tiempos de oscuridad para que se vuelvan rojas, también se hacen unos tratamientos. Porque claro, si una planta, en este caso la poinsettia, está en oscuridad, se espiga. Entonces hay que hacerles unos tratamientos para que se queden pequeñas. Bien, pues hay productos que se usaban hace 40 años, que es cuando yo empecé a trabajar en este mundo de la jardinería, pues esos productos están prohibidos. Pues hay otros productos y otras técnicas para que las plantas sean, más que decir miniaturas, no se espiguen, no se hagan muy, muy largas, que no alcancen 1 metro, que alcancen sus 30, 40 centímetros de altura. Las podemos comprar de 1,5 metros, por supuesto, claro que sí, pero hay técnicas. Las técnicas con los años sí que es verdad que van cambiando,
bien porque se prohíben productos o bien porque se descubren nuevas cosas, y para eso están los centros de investigación agraria, como tenemos en Valencia y Libia, porque se investiga constantemente con estos temas. Como estaba hablando antes de los injertos y tal, pues el caso del naranjo, por ejemplo, hubo muchos años que los naranjos tenían ciertos problemas por encharcamiento, por humedad, y se creó un pie distinto a lo que era el naranjo. Entonces ahí se hacía trasplante de naranjo. Cuando se cogía, se sacaba ya el arbolito con su pie, en este caso el carrizo, y se pone en cualquier variedad de naranja. Pero luego surge otro problema, que es la tristeza. Pues tienen que investigar otro tipo de injertos para que los futuros naranjos no tengan la tristeza. Pues todo es una investigación constante. Entonces, esas cosas se van aprendiendo pues en el trabajo y también estando comunicado con otros profesionales. Y esa es mi intención, poder los pocos conocimientos que tenga, más los que yo pueda ir adquiriendo, compartirla con todos los aficionados y aficionadas a la jardinería. Más cosas. Por ejemplo, ya hice un vídeo de temas de herramientas. Pues es un vídeo que no he hablado mucho porque entonces no tenía mucho tiempo, porque como saben, dedicaba mi tiempo a mi trabajo, y aparte de mi trabajo, yo era autónomo, yo tenía mi negocio. Entonces, eso te lleva mucho tiempo porque no consiste en ir a un jardín y cortar el césped, tienes que podar, tienes que plantar, tienes que ir a un jardín nuevo y hacer un jardín nuevo, tienes que hacer diseño, que yo no hacía los diseños, lo hacía la persona que es paisajista, pero yo colaboraba con él en la creación de los jardines, porque yo pues tengo por eso, por la profesionalidad, no porque haya estudiado, pero sí que he adquirido conocimientos y he hecho mis cursos, mi reciclación, porque justamente en jardinería te tienes que reciclar constantemente, por lo que decía antes, cuestión de productos, cuestión de maquinaria. Un cortacésped de hace 30 años no es como un cortacésped de ahora. Inclusive las tijeras con su forma, en fin, tiene hasta sus dobles de seguridad, como las motosierras, todo cambia. Ahora, por ejemplo, pues van ya a pilas, por así decir, a batería. Bien. Entonces, estamos en un cambio constante, que el jardinero no es como hace 40 años o 50 años, o cómo empezó la agricultura. Las cosas van cambiando, pues una veces pues no hace mucho bien, pero la mayoría de las veces es para bien. Pues bien, pues de hablar de, oye, pues tú podías hacer un tutoriales de herramientas, pues puedo hacer otro, o específicamente lo que se pida, en este caso, maquinarias para jardín, cortacésped, motosierra, recortasetos, el mosquito, lo que decimos, la desbrozadora, el tractorcito, el dumper, pues para llevar, el que hace las zanjas, en fin, innumerable de cosas, cómo montar un riego por goteo, cómo montar un riego por aspersión, cómo desde un programador hasta una electroválvula, poner los pinchitos, digo, los agujeritos y tal, todo eso. Oye, Santi, tú podrías hacer un vídeo, mira, tengo una terraza y que mide tanto, yo quiero poner unas plantas, pero no me quiero preocupar de riego. Pues estos sistemas, como muchos saben ya, riego por goteo. ¿Y qué productos me aconsejas que puedes plantar? Hay un vídeo que fue de los primeros, porque eso ya era un trabajo que se tuvo que hacer como formación, y fue de los que hice ya como vídeo. Pues yo puedo decir, pues mira, este tipo de manguera, este tipo de microtubo, este tipo de producto, este tipo de programador y este tipo de electroválvula. En fin, entonces un vídeo explicando pues la presión del agua, en fin. Entonces es lo que pretendo, es que aunque yo lo iré haciendo como siempre, pero si hay algo específico en un momento dado que hayan dudas y me quieran hacer esa propuesta, pues yo les invito
a que lo apunten en la caja de comentarios, yo tomo nota y lo llevamos a cabo. Y ya está. Y a lo mejor, ¿que hay que hacer un vídeo de 5 minutos? Pues haz un vídeo de 5 minutos. Como decía antes, y lo repito, si me llaman unos compañeros de México y me dicen, oye, tú podrías hacer un directo porque nos gustaría conversar contigo sobre la jardinería en sí. Porque yo tengo unos mantenimientos aquí y yo no me aclaro porque, pues comparamos. Yo tampoco me aclaro a veces, me he aclarado y me he visto con problemas y he tenido que acudir a un compañero mío. Oye, Miguel, me puedes venir el viernes por la mañana? Y ha venido. Mira, tengo este problema. Mira, que el césped no lo controlo, el riego este, yo me estoy rompiendo la cabeza y no soluciona el problema. Pues llega él. ¿Cómo ha tenido ese problema en su trabajo? Hostia, Santi, tío, si es esto, esto y esto. Joder. Eso es lo que pretendo yo con las personas que visualizan mis vídeos, que estén interesados en que yo les pueda aportar más conocimiento. Mi humilde conocimiento, vamos, tampoco pretendo ser el sabio de todos. Yo no soy un sabio. Perdona, pero voy a ponerlo en silencio porque recibo de notificaciones de Facebook y todo este tema, como todos, ¿no? Entonces el tema es ese. Quiero que comprendan que son novedades que yo antes no podía hacer y siempre ha sido mi deseo y lo he dicho. Cuando tenga tiempo voy a dedicar más tiempo al canal, voy a hacer propuestas y yo quiero que ustedes pues puedan disfrutar de un canal porque como he dicho en el inicio, la idea sería que este canal crezca. Yo estoy en 1770 suscriptores. Yo no sé qué pasa, que no avanzamos, pero claro, ¿de quién es la culpa? Mía. Mía, porque han visto vídeos, ustedes los primeros vídeos, yo no sé cómo ven algunos tantos. Yo alucino, digo, joder, la gente que cualquier cosa les gusta, ¿no? Y yo lo agradezco, pero yo puedo hacer vídeos mejores. De hecho, por ejemplo, este es mi primer directo, por decirlo así, oficial. Oficial, hablando de plantas, hablando de jardinería. Y yo no sé los que me ven en este instante. ¿Que me ve uno? Pues feliz. ¿Que me ven cinco? Pues feliz. ¿Que me ven 50? Pues feliz. Yo sé que este vídeo se va a quedar colgado, perdón, y lo va a ver más personas. Pues todas las personas que van viendo este mensaje, pues es lo que les lanzo. Si tienen propuestas, si quiere que se haga un directo, yo seguiré haciendo directos. Lo haré sobre las 11, las 12 de la noche, porque son horas que allí más o menos, por ejemplo en México, estarán, no sé, sobre las 3 o las 4 de la tarde o las 2. En Los Ángeles pues están a las 4, en fin. Porque yo hablo de según las estadísticas de YouTube, yo veo personas que ven los vídeos de México, como he dicho al inicio del vídeo anterior, de Argentina, de Los Ángeles, de Perú, de Colombia, de España. Y claro, es que en Europa, como ya son franceses y portugueses y alemanes, allí seguro que de España, a no ser que tenga algún amigo en Alemania y le diga, oye, tengo un vídeo de YouTube, que aún no se lo he dicho y no lo han visto, pero bueno. Pero por allí poco, pero el tema de Latinoamérica, pues que estoy mencionando ahora, de Ecuador, de Bolivia, pues de Uruguay, de Chile, como no sé si lo he dicho ya, pues siempre hay pues 3, 4, de Argentina 2, de México, ya les digo, como anteriormente comunicaba, el 45, del 100% de visualizaciones, el 45% son mexicanos, de México y mexicanas, y el 45 restante por cien es de España. Pero eso no es todo, es que luego tengo un porcentaje de Argentina, a lo mejor un 0,90, de Perú, creo que Colombia, creo que era un 3%. Luego otro de Ecuador, de Perú, ya lo he dicho, ¿no? En fin, y alguno más que ahora mismo no recuerdo, porque a veces sí que es verdad que hay meses que ve a Google, porque si tengo un suscriptor o una persona que ve un vídeo
de Bolivia, por ejemplo, a lo mejor se cansa de mí y dice, bueno, ya lo veré de aquí unos cuantos meses, ¿no? Porque todos hacemos también igual. Entonces, pero vamos, que como tengo ese 45% de amigos y amigas de México, pues por eso he dicho el ejemplo antes de que si alguno de por allí o de por otros sitios, a las 4 de la madrugada aquí en España, pues calculo que será pues las 10 de la noche, ¿no? Pues o las 9 de la noche, ¿no? Lo tengo aquí en el móvil para ver el horario mundial, pero no voy a parar ahora eso. Pues yo, pues todo contento, como he dicho antes. Oye, podríamos hacer un directo y te vamos haciendo preguntas y te escribimos cosas y nos saca de dudas, cosas así para compartir. Pues yo estoy a la disposición de ustedes. Y nada, pues esto era lo que quería decir, que la novedad es compartir y ampliar el canal, como siempre se dice, pues para mejorar. Porque claro, ¿a quién no le gustaría tener? Yo no soy una persona ambiciosa, pero sí que reconozco que cuando uno hace un proyecto sin ambición, pero tampoco quiere uno destacar, pero ves que va creciendo lo que estás haciendo, pues te crea esa satisfacción, como dicen muchos, como dicen algunos que yo pueden ver en mi canal, yo sigo a muchas personas de muchos temas. Y dicen, oye, mira, un like no te da, no te cuesta nada, pero a mí me hace feliz. Y yo primero, yo a mí, si ven mis vídeos, yo nunca he pedido, nunca, nunca he pedido un suscríbete, bueno, en alguna ocasión, pero en un momento dado, nunca he pedido un me gusta y nunca he pedido darle a la campanita. Pero sí que es verdad que llevo unos cuantos vídeos, pues mirad lo que pongo, lo tengo aquí preparado, ¿eh? Dale arriba, suscríbete y dale a la campana para que te avise de mis nuevos vídeos, ¿no? Pues la verdad es que pues hace ilusión. Y además que ya que está, el propio YouTube te aconseja que hagas estas cosas. Pero a mí me daba un poquito de vergüenza en el sentido de decir, ay, ¿yo por qué tengo que obligar? No, a mí nadie me obliga, sin embargo, ostras, me ha pedido un me gusta y me ha gustado y yo le he dado like, ya está. Y ya está, ¿no? Porque me gusta hacerlo. Y de hecho, ahora que están con el tema de colaborar y tal, yo hay un vídeo, lo he hecho en tres canales. Pues a lo mejor está unos meses, creo que son 1,90. Hace poco a uno le puse lo de eso de 1,90, 1,99, 1,99 € al mes. Pero no, a lo mejor estoy 2 o 3 meses y ya me canso de ver porque a lo mejor estás viendo siempre lo mismo y te cansa. Pues, bah, porque lo voy a estar pagando si no lo estoy viendo. Entonces, si otra vez estoy, pues me volveré a unirme a él. Porque no sé, siempre dice que es ver más. Yo, vídeos secretos no he visto ninguno, o vídeos especiales, como dicen. Pero yo sí que quiero hacer un vídeo especial, porque yo eso, vamos, nunca se puede hablar, porque yo no lo necesito. Pero poner unirme a que me paguen unos 90 euros al mes, yo eso no lo haría. Pero si ustedes me piden, Santi, tú puedes hacer un directo a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, que es la novedad del canal también, de la más importante, pues claro que lo hago, como estoy haciendo ahora. Yo ahora que no me había parado a mirarlo, pues ahora mismo tengo 2 seguidores. Pues bien, felices. Luego igual, este vídeo, pues lo ven al cabo de una semana por 6, 7 personas, o 20, o 24, me da igual. Pero lo bonito es que hagas una cosa que te gusta. A mí, sinceramente, y lo he demostrado cada vez que he hecho un canal, un vídeo, perdón, un tutorial, a mí me gusta. Por eso, la novedad de este directo, para ir practicando, ir haciendo cosas y hacer las cosas bien. Y como veis, pues ahora yo, por ejemplo, quiero poner un fondo de música. Pues ya sé poner un fondo de música que antes no sabía. O sea, lo sabía hacer en una edición, pero ahora lo sé hacer en un vídeo en directo. A ver, ah, ya está. Pues de eso se trata, ¿no? De cogerle el puntito a las cosas y aprender a hacerlas.
Porque sí que es verdad que cuando se edita, yo por ejemplo edito un vídeo, pues me hago una grabación de una cosa, luego junto en el programa que tengo, pues el de edición que se llama el Camtasia, yo tengo el Camtasia 8, pues todo lo voy arreglando. Y entonces ahí, si he dicho algo mal durante mi vídeo, lo edito, lo borro y solo se ve lo bonito. Y los fallos los quito. Aquí no, esto es un directo. He tenido el fallo de directo al inicio. Os recuerdo que lo voy a volver a poner. Y nada, pues eso os quería decir. Que tengáis la oportunidad de que este canal os sea eficaz, os sirva de ayuda. Que cualquier duda, como he dicho antes, lo comentéis. Ya os pondré algún contacto directo como el teléfono para WhatsApp o bien, sobre todo un correo que todo el mundo tiene su correo. Pondré mi correo para que lo vean y me puedan enviar las preguntas oportunas y yo aquí estoy para ayudarles en lo que sea necesario. Entonces, para poner los puntos en su sitio, el primer punto. Voy a seguir haciendo vídeos todas las semanas o a veces cada 10 días, pero ahora tengo tiempo, no tengo excusa. Todas las semanas ya tengo el de la plata del dinero para hacer un vídeo, para mejorar el que hice, que también es de los cuarto o quinto vídeos que más se visualiza. Quiero hacer otro en condiciones. Y el segundo punto, que ya la novedad, que estoy disponible para los temas que ustedes quieran marcarme. Se le ocurre un tema, eso que están viendo un vídeo de otra persona, de otro colega. Oye, tú podrías explicar este tema o tú podrías reforzar este tema o esto no lo he entendido. Ustedes me lo ponen en la caja de comentarios o me envían un correo electrónico y yo lo preparo. Yo les contesto enseguida. Yo lo preparo y ya. Les aviso, ese vídeo va a ponerse en el canal. Y el tercer punto también muy importante, los directos. Yo voy a procurar hacer un directo a la semana. Yo sé que me voy a repetir porque en el otro vídeo ya lo he dicho. El tema es, si ustedes consideran un día una hora adecuada, se hace. Que no coincidimos todos, pues si tengo que hacer dos o tres directos a la semana, lo hago. No tengo ningún problema. Yo me adaptaré a sus horarios, porque yo estoy en España, yo vivo en Valencia, España. Hay una diferencia horaria. Yo dispongo de tiempo. Ustedes tienen, quizás la mayoría tiene sus obligaciones. Pues yo me adapto al horario que ustedes pueden ver el vídeo. Que no llegamos, que no puede ser, pues siempre estaré disponible. Pero entonces lo que haré será hacer vídeos tal cual, una vez a la semana o dos veces a la semana, y la información que ustedes me están pidiendo, yo me las preparo y hago un tutorial. En fin, eso es la idea, que podamos tener un canal más fuerte, más serio y tener a una persona disponible pues, para lo que pueda necesitar en cuanto a asesoría, consejos. Por ejemplo, muchas veces me he planteado hacer un me ha ocurrido ahora porque lo he pensado muchas veces. Yo he tocado muchos palos en jardinería y cuando empecé de ese jardinero, que de esto ya hace 11 años, porque quise ser autónomo, yo había sido autónomo en los años 90. Yo había tenido una floristería, una tienda de plantas y flores mía propia, y digo, ya no quiero trabajar para 20 jefes en un garden center muy grande en España. Además es una multinacional. Yo quiero trabajar para mí mismo. Pues hablé con unos compañeros que estaban en la misma situación que la mía y yo decidí dejar la empresa y por mis humildes conocimientos que ya tenía y la ayuda de otros compañeros me tiré adelante, me creé mi empresa.
con el apoyo de otras empresas, claro, uno solo. Entonces, yo me he planteado, ¿por qué no puedo explicar cómo formar una empresa? ¿Con qué tengo que empezar? ¿Qué maquinaria tengo que comprar? ¿Qué vehículo sería más aconsejable? ¿Con qué tipo de clientes puedo más o menos mantener una estabilidad? ¿Cómo crear más clientes? ¿Qué contactos puedo hacer? Pues todas esas preguntas os las podía resolver, os las podría contestar, pues con otro vídeo. Pero claro, yo a un vídeo de jardineros y jardineras aficionados que tienen una pequeña terraza o un pequeño jardín, pues yo no me puedo poner aquí a hacer un curso de empresa, entre comillas, claro. Yo no podría, porque ustedes se van a decir, usted está hablando ahora de, si ya para que vean un vídeo de plantas, de en este caso de poinsettias, crece poquito a poco, pues si yo hago un vídeo de esos, a primer minuto se me van. Pero si es un vídeo ya que alguien está interesado en saber, aunque sea una sola persona, yo lo hago. Yo lo hago, o sea, yo me planifico, me tomo mis apuntes, como estoy ahora haciendo últimamente, cómo empezar, cómo desarrollar la empresa, qué máquina, primero, qué herramientas de mano, herramientas más grandes, qué maquinaria necesito y qué vehículo. Y más o menos, ¿cuánto me puede costar? ¿Qué pasos tengo que dar a nivel de España en este caso? Pues yo soy, claro, eso lo puedo 11 años pagando todo cada 3 meses, eso sí, pagando cada 3 meses mis impuestos, pues claro, lo puedo explicar, ¿por qué no? ¿Y qué tengo que ganar como mínimo para poder cubrir mis gastos y tener algo de beneficio para poder comer? Y eso es muy importante. Tener un planteamiento para hacer un negocio. Y de eso se podía hablar más cosas, muchas más cosas. Porque, claro, en esta vida 40 y 42, 43 años de jardinería, o en el mundo de las plantas, pues ha dado mucho de sí. De hecho, me ha permitido jubilarme. Legalmente son con 65 años, pero bueno, todavía hay unas normas que parece que van a terminar con ellas, que si tienes un mínimo de 27 años cotizados, ya te puedes jubilar. Yo son 44 cotizados. Me he podido jubilar con 63 años. No sé, me ha quedado bien para cómo está la vida. No me puedo quejar. En fin, esto es la jardinería. Para mí la jardinería ha sido una de las profesiones, hablando de aquí de España, pues bastante estable. Bastante estable. Si te lo montas bien y si eres... Hay una cosa muy importante, ser honesto y puntual. Y ya sobre esa base empieza todo. Y yo lo digo con orgullo, pero con humildad, que no me estoy hablando de nada. Estoy hablando públicamente, mucha gente me puede ver, no voy a engañar. Simplemente yo soy una persona que me crié en un barrio muy humilde y no quiero tocar otros temas. Y cuando uno es humilde, pues eso. En fin, esto es lo que os quería comentar en cuanto al canal y si necesitáis cualquier cosa, pues que sea un canal amplio, que no sea tan cerrado, solo con un vídeo o 2 vídeos al mes. La idea es crecer, la idea es hacer cosas buenas y esas son las novedades. Así es que espero que este vídeo ha empezado bien, quiero decir que creo que ya se oye bien el volumen y eso, ya he apagado la música y nada, pues antes de cerrar les voy a poner un aviso, les animo a que se suscriban y le den a la campanita y hasta el próximo vídeo.